Cuba tendrá nuevo gobierno el 10 de octubre. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, tu diario noticias. Cuba tendrá nuevo gobierno el próximo 10 de octubre, informa un breve comunicado publicado en Grama. Los diputados elegirán quienes dirigirán al país en los próximos años en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que comenzará a las 10 a.m. con la siguiente orden. Elección del presidente, del vicepresidente y del secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y los demás miembros del Consejo de Estado, y del presidente y vicepresidente de la República. Nuevamente el gobierno será elegido por una Asamblea Nacional donde no hay representantes de partidos opositores, solo el Partido Comunista de Cuba, reconocido constitucionalmente como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado en el país, y está en manos de Raúl Castro, quien dirigió a la isla de 2008 a 2018. El nuevo equipo gubernamental se elegirá en plena crisis energética en la isla, a la cual llaman desde la oficialidad situación coyuntural, para negar cualquier similitud con el temido periodo especial de los años 90. Aunque la fecha exacta no está fijada, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, adelantó en agosto que el nuevo gobierno estaría antes de finalizar octubre. El día elegido volvería a coincidir con una fecha histórica, el inicio de la Guerra de Independencia. Cuando Díaz-Canel fue elegido gobernante de la isla, el 19 de abril de 2018, la isla celebraba el Día de la Victoria por la disolución por el fallecido dictador Fidel Castro del ataque a la Bahía de Cochinos en 1961. De momento, la Comisión de Candidatura Nacional no da nombre de los propuestos para ocupar el cargo de mayor rango en Cuba, aunque se espera que Díaz-Canel repita como gobernante. Posteriormente, el nuevo Consejo de Estado debe designar al primer ministro y a los gobernantes de las provincias, cargos creados en la nueva constitución aprobada este año. Dado el contexto en el propio proceso de elección, no es extrañar un resultado casi por unanimidad, como pasó en 2018 con el actual gobernante Miguel Díaz-Canel. Siguiendo con las noticias, Estados Unidos niega visa al ministro de Salud Pública de Cuba y a su delegación. Estados Unidos negó la visa al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, y a toda su delegación que pretendía asistir a un evento de la Organización Panamericana de la Salud, que se celebra durante esta semana en Washington, D.C. Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, la negativa se produce como sanción a la práctica cubana que convierte a sus médicos en esclavos del sistema. Lucrarse con el trabajo de los médicos cubanos ha sido la práctica de los Castro durante décadas y continúa hasta hoy. Las prácticas incluyen requerir largas horas de trabajo sin descanso, salarios exiguos, viviendas inseguras, movimientos restringidos, precisa la declaración, citando la Ley de Inmigración y Nacionalidad en su sección 212A, 3 y C, donde se describen las conductas coercitivas y explotadoras que Estados Unidos sanciona. Según continúa diciendo el comunicado, el régimen también les retiene pasaportes y los vigila a los doctores fuera de su trabajo. Además, se ha obligado a los médicos a ofrecer servicios de salud como herramientas políticas para obtener lealtades a cambio de atención médica. El Departamento de Estado concluye su anuncio solicitando a todos los gobiernos del mundo que tienen relaciones con Cuba que redoblen sus esfuerzos contra la explotación y el esclavismo. En 2018, Cuba ingresó por servicios exportados unos 11.289 millones de dólares anuales, de los cuales 6.400 millones provienen de los contratos y las comisiones de la colaboración médica en el exterior, según las estadísticas oficiales. La exportación de servicios de salud son la principal fuente de ingresos de la maltrecha economía cubana. La Embajada de Cuba en Washington reaccionó a la decisión del Departamento de Estado diciendo que Cuba tiene una larga historia de cooperación con esta organización internacional y con muchos gobiernos y pueblos, en línea con su llamamiento humanista y solidario. Según la Embajada castrista, Cuba participa por el derecho propio en estos encuentros. Al negar las visas a la delegación cubana encabezada por el ministro Portal, el gobierno de Estados Unidos vuelve a incumplir arbitrariamente e injustamente sus obligaciones como país anfitrión a una organización internacional, dijo el comunicado cubano.
La negativa de visas al ministro Portal y la delegación cubana al foro del OPS se inscribe en una escalada de restricciones de la administración de Donald Trump contra el régimen de La Habana, incluyendo la reciente expulsión de diplomáticos de la misión permanente de Cuba en las Naciones Unidas y la limitación de movimientos de DNS Nueva York a la comitiva que asiste, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, a las sesiones de la 74 Asamblea General de la ONU. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel dice que en Cuba hay que redoblar la preparación ideológica. Para Díaz-Canel, la grave crisis energética que vive Cuba en estos tiempos solo puede superarse si los cubanos están preparados ideológicamente. En una reciente visita a la provincia de Cienfuegos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que el ahorro pasa por segundo plano, porque lo principal es redoblar la preparación ideológica como una herramienta eficaz. Para enfrentar un movimiento como este, publicó en una nota el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, Drama. No es que aquí estemos solo defendiendo cómo ahorramos 3 litros o una tonelada de petróleo. Esto va más allá. Aquí estamos defendiendo soberanía, independencia, dignidad, dijo Díaz-Canel, quien se encontraba de visita en la provincia cubana para evaluar las medidas puestas en prácticas en el territorio ante la crisis energética. Para el sucesor de Castro, la grave crisis que vive Cuba ahora solo se puede superar si los cubanos están preparados ideológicamente. Específicamente, no hay una persona o un cuadro que pueda asumir un compromiso en momentos como este si no está bien preparado ideológicamente. Cuba vive una situación que Díaz-Canel tuvo la osadía de llamar en televisión nacional coyuntural, pero no es más que una nueva crisis energética que recuerda no poco a los cubanos el llamado periodo especial, agudizado con las sanciones de Estados Unidos impuesto a Venezuela, principal proveedor de petróleo de la isla. La nueva crisis, aunque los cubanos a pie aseguran que la misma que viven desde hace 60 años, ha provocado una paralización casi completa del transporte, desabastecimiento, reducción de horarios escolares y laborales. Esta misma semana, Díaz-Canel incluso llegó a decir que las medidas de ahorro se mantendrían, aunque en el futuro hubieran chorros de combustible en Cuba. Continuando con las noticias, Díaz-Canel disfruta junto a su esposa de la Feria Agropecuaria y Culinaria. En el contexto de la severa crisis en Cuba, el gobernante del país, Miguel Díaz-Canel, y su esposa Liz Cuesta han disfrutado este domingo del Mercado de la Tierra, un exclusivo evento donde se venden y exponen atractivos productos agropecuarios. Esta octava edición de la feria se celebró en la finca Vista Hermosa, ubicada en el pueblo de Bacurranao, que pertenece al municipio de Guanabacoa, en La Habana. Al menos 500 personas participaron en el evento, incluyendo al también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y su familia y esposa. De acuerdo al medio citado, en el Mercado de la Tierra se comercializan productos para el hogar, desde jabones artesanales y plantas, hasta miel, quesos, condimentos, vegetales frescos, embutidos y vinos artesanales. La feria promueve asimismo productos orgánicos y acoge demostraciones culinarias y gastronómicas realizadas por chefs destacados del país. El Mercado de la Tierra fue organizado por el Movimiento de Alimentación Sostenible y el restaurante Mediterráneo Habana. Mientras el pueblo cubano se ve obligado a cumplir con medidas de ahorro dictadas con celo por el gobierno este septiembre, el máximo representante de Estado pasa su tarde de domingo en medio de una abundancia prohibida para la mayoría. La Cuba enfrenta actualmente una crisis energética por la cual se ha reducido el transporte público al mínimo, al igual que los horarios laborales y escolares. Cuba enfrenta actualmente una crisis energética por la cual se ha reducido el transporte público. Desde la isla, a diario se denuncia la escasez de vehículos circulando en las calles y el desabastecimiento de productos tan básicos como jabones. Hace 3 semanas, hace apenas 3 días, se formó una cola inmensa en la provincia de Camagüey para comprar solo 2 jabones por persona. Hasta aquí llega nuestro diario informativo del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado,
suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir noticias de un tema específico, por favor, háznoslo llegar a través de la caja de comentarios. Y si tienes alguna propuesta para mejorar el contenido de nuestro canal, te agradeceremos mucho de que nos haga llegar para seguir mejorando el contenido. Nos vemos en el siguiente diario informativo. Saludos.